Hola amigos de Pasaporte de la Gloria, les saludamos desde Buenos Aires, donde estamos viviendo la experiencia de Lionel Messi, un evento que se da en Los Ángeles, Miami y ahora acá en la capital argentina, para conocer la historia del mejor futbolista de toda la historia. Acompáñenme. Bienvenidos. Feliz de compartir algunos momentos de mi vida y el camino para alcanzar mi mayor sueño. Espero que disfruten. Nos vemos en un rato. Gracias por venir y por acompañarme siempre. Gran ídolo, nuestro capitán. La verdad, impresionante. Muy bien, bien. Excelente. Sí. La llamada, no me imaginaba así. La verdad que es re linda experiencia. Ver la habitación, cómo se inició. Realmente todo. El video de Messi. La parte de que estamos en el vestuario. El cuarto fue re lindo. La habitación de Messi. Espectacular, todas las pantallas. Recomendaría la muestra porque podemos conocer desde sus inicios al gran campeón y al que nos llevó a la gloria. Venir desde Ecuador a Buenos Aires, conocer todo su entorno y tener la oportunidad de pagar un ticket y entrar a vivir este museo, esta experiencia, es único. Realmente, quien pudiese, hágalo. Vale la pena. El gran sueño que tenía era ser campeón del mundo. Vas a perder y vámonos juntos. La pasión con la que viven los argentinos del fútbol es única en el mundo. En su hermosa capital, Buenos Aires, existen 18 estadios de fútbol y en él, si se suman las del conurbano, la suma asciende a 36. Más de 2 millones y medio de turistas visitan anualmente Buenos Aires. El fútbol genera millones de ingresos. Es difícil irse de la capital del tango y del fútbol sin visitar Puerto Madero, Plaza de Mayo, el Obelisco, la famosa calle Corrientes y la 9 de Julio. Lo que nunca uno debe dejar de hacer es ir a un estadio de fútbol y los museos que se han construido en relación a los éxitos deportivos de sus equipos y sus ídolos. Por ejemplo, está el Museo de Argentinos Juniors, que tiene un lugar exclusivo de Diego Armando Maradona. Vivir la experiencia de estar en un partido, en la famosa Bombonera, donde realmente tiemblan los graderíos, con el canto y el salto de más de 45.000 personas, hinchas de Boca Juniors. Conocer el famoso y renovado Estadio Monumental de River Plate, donde se jugó la final del Mundial de 1978. El año pasado se remodeló este maravilloso coloso. Ahora tiene un aforo para 85.500 personas. Es el estadio más grande de Argentina y Sudamérica. Y obviamente en Buenos Aires, desde el mes de julio se expone en el emblemático y querido Coliseo de Luna Park, The Messi Experience, un museo interactivo que nos lleva por la vida del astro argentino Lionel Messi. The Messi Experience es una experiencia inmersiva donde la gente puede recorrer la vida de Leo Messi a lo largo de 9 salas. Donde vamos a pasar por el autobús en la ciudad de Buenos Aires que está detenido y no puede avanzar y la gente canta muchachos y es toda una gran fiesta. Y toda la gente invadía el colectivo y festejaba con la Argentina cuando salió campeón del mundo en Qatar en 2022. Donde vamos a mirar y estar en la habitación de él de chico, donde vamos a poder recorrer su potrero en Rosario. Donde vamos a poder mirar cuando él jugaba en las inferiores de Barcelona, su debut en Barcelona, sus éxitos y sus no tan éxitos en la Argentina, en una etapa donde no nos venía bien en la Argentina con Copa América y con finales perdidas en el Mundial. Y finalmente la última etapa, después de los Juegos, que hay un montón de Juegos para que los chicos disfruten y la familia disfrute, terminamos
en una sala muy linda donde están todos los éxitos y las consagraciones de Leo a nivel Copa América, finalísima, campeón del mundo, campeón en Estados Unidos. Así que es una hermosa experiencia que en 75 minutos uno la recorre y la disfruta, la puede compartir con familia, puede jugar, puede entretenerse, puede emocionarse, puede revivir momentos hermosos de la vida de Messi que a uno le tocó vivir o compartir. El viaje comienza con decenas de camisetas de Messi y todos sus récords. Sus títulos, 6 veces goleador de la Champions League, sus 8 balones de oro, entre otros. Gracias por venir y por acompañarme siempre. Después de la bienvenida de Messi, la primera parada y recuerdo es del recibimiento que tuvieron los jugadores en Buenos Aires. Y ya la clásica canción Muchachos, que la cantaron durante el recorrido, y en el Mundial, en la cancha y en los graderíos. Messi fue un chico que soñó en grande, para llegar a la cima del mundo, levantar la copa en Qatar y alcanzar la gloria eterna. Tuvo que pasar muchas cosas en un viaje emocionante, de luchas, obstáculos y alegrías. Messi nació el 24 de junio de 1987. Fue el tercer varón de la familia Messi, detrás de Rodrigo y Matías. Comenzó a jugar en su barrio, en el Club Grandoli. En The Messi Experience, se recrea la habitación de Leo en 1995. Está allí su cama, la proyección de Messi en la pared, sus primeros pasos en el fútbol, su pequeña estatura y su salto a su primer equipo del barrio. Una televisión con los goles de Maradona en México 86. Los pósters en su cuarto. Sus primeros dibujos ya digitalizados. Los primeros trofeos infantiles. Y todos sus juguetes. El 30 de marzo de 1994, con 6 años, ya la rompía en el Grandoli, un equipo de su barrio. Allí le llegó la chance de jugar en Newell's, club del que es hincha. En estos inéditos videos, se le ve a Messi convertir sus primeros goles. Viene remate de Messi, pelota queda en el cuerpo de Segovia. Atino otra vez el 10, que ya jugó rápido para Ecuador. Jiménez, viene toque para Messi. ¡Gol! ¡Gol de Newell's! Ahí la tiene Jiménez, buen enganche de 7, dejando 2 en el camino. Toca para Messi, buen enganche de Zurrito. Atención, puede estar el segundo gol. El autor del segundo gol fue el número 10, Lionel Messi. El 14 de diciembre del 2020 se firmó en una servilleta aquel famoso primer contrato con el Barcelona. Allí empieza su aventura en Europa, de goles y títulos. Leo nunca olvidará el 1 de mayo del 2005. Ese día el argentino logró su primer gol oficial con la camiseta del primer equipo del Barcelona, en un partido de la Liga ante el Albacete. Leo saltó a la cancha con el dorsal 30 a falta de 4 minutos para el final, y en ese tiempo hizo 2 goles. El primero fue anulado, y poco después anotó otro similar, con una vaselina al portero, ante 91 mil espectadores que se dieron cita esa noche al Camp Nou. Leo batió un récord al convertirse en el goleador más joven de la Liga Española, al anotar con 17 años, 10 meses y 7 días de edad. Messi ganó la impresionante cifra de 34 títulos con el Barcelona, 10 Ligas de España, 7 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. Ya en el área, jugada de Messi, ante el portero, ¡gol! ¡Gol de Messi! Le voy a decir algo,
Algo que no vivo casi nunca. Mi vida no fue fácil. Ninguna vida es fácil. Yo me tuve que ir del lugar que más quería para cumplir mi sueño y perdí. Perdí 4 finales con la selección argentina. Eso no me desanima. Al contrario, me da más fuerza que nunca. Los momentos duros están ahí para que aprendamos, para seguir intentando con humildad, con disciplina, para que aprendamos a ser mejores en el fútbol o en la vida, ser mejores personas, quiero decir. Ganar está bueno, pero nos tienen que recordar como buena persona. El 16 de junio del 2006, a 8 días de cumplir 19 años, debutó en un mundial con la selección mayor. Y es muy especial porque lo hizo con un gol en el triunfo del albiceleste 6-0 ante Serbia. Messi rompió todos los récords con la selección argentina. En 177 partidos, la Pulga ha marcado 104 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico. Ha dado 57 asistencias. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, la Copa América de Brasil 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América de Estados Unidos 2024. Además, es el único jugador en recibir 2 veces el Balón de Oro en un Mundial. Lo logró en Brasil 2014 y Qatar 2022. En la final, en la que para muchos es la mejor de la historia, empató 3-3 con Francia. Messi hizo 2 goles y en penales Argentina ganó 4-2. En The Messi Experience, el público disfruta de un viaje único. Los chicos se convierten en expertos jugadores. Los adultos se emocionan durante el recorrido. Hay pantallas en 360 grados que ponen la piel de gallina. Juegos interactivos. Además, los visitantes pueden emular el entrenamiento en una cancha virtual y probar suerte con tiros. Lo que más me llamó la atención, ¿sabes qué? Los juegos interactivos. Con eso, inclusive para los más chicos, tienen la oportunidad de sentirse como un jugador o sentirse como el amigo de Messi. Estos juegos interactivos, para estos chicos, se los veía correr, saltar, emocionarse, hacer sus preguntas y todo. Y se siente lo que es fútbol allá. A mí me gusta mucho el fútbol y he tenido la oportunidad de ir a algunos estadios. En algunos países, pero en realidad cuando vengo a Argentina y miro lo efusivo, la pasión que tienen, cómo hablan del fútbol, cómo viven el fútbol, es completamente distinto. Es una sensación ver a la gente, ver cómo dejan toda su vida, el alma en cada grito, en cada momento. Y cuando se los ve acá en el museo, hay gente que bota lágrimas recordando esos momentos que ha tenido Messi, que ha tenido la selección. Venir desde Ecuador a Buenos Aires, conocer todo su entorno y tener la oportunidad de pagar un ticket y entrar a vivir este museo, esta experiencia, es único. Realmente, quien pudiese, hágalo, vale la pena. Cada momento está meticulosamente recreado. Y en el cierre, la oportunidad de sacarse el selfie virtual con el 10. Luego se escanea con un código QR para llevártela en el celular y compartirlo. Así quedó inmortalizado este momento, el día que vivimos la experiencia Messi y sellamos también nuestro pasaporte con el mejor futbolista del mundo. Xavi la protege, tocó ahora para Messi, buena jugada, qué maniobra personal, insiste de nuevo y dejó dos hombres, arrancó con velocidad, con una exhalación, se viene Messi, nadie lo detiene, puede hacer un golazo, aquí está Messi, hacelo, golazo.
Sosa. ¡Qué golazo, señores! Pasaporte a la Gloria es presentado por Termalimex, 50 años siendo socios en tu desarrollo. José el Capitán Cangrejo. Animal Help Veterinaria. Oblex, programas de intercambio internacional, te abren las puertas del mundo.